Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y con nosotros vamos a presentar a nuestros invitados. Después de mucho tiempo solicitándole, todos ustedes, por fin ha vuelto al Mundo al Rojo el doctor Juan Jara, ese gran compositor de los hits del verano. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Estoy preparando ya el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Porque la barbacoa de Begoña Gómez. De Begoña Gómez y todos sus cátedros y sus amigotes y sus aerolíneas. Y sí. La barbacoa. ¿Qué piensa usted de que la mujer del presidente de gobierno esté imputada y todavía no haya dimitido este señor? Y no solo eso, sino que encima va a hacer una campaña electoral la más radical de la historia de España. Pienso que él está en su derecho de hacer lo que considere oportuno, y siempre que no nos niegue a los demás nuestro derecho a criticarle, a ponerle en su sitio y a decir lo que pensamos. O sea, que eso se llama democracia. Ya sé que él no es muy partidario de la democracia, pero que eso me parece bien. Pero que nos deje expresarnos, que no nos quiera atornillar como va a hacer el día 10. O sea, si el día 9 no recibe, y aunque lo haga también, un gran varapalo popular, el día 10 intentará amordazar televisiones como esta, medios como este, a toda la prensa que queda libre en este país. Y lo va a hacer muy sencillo, con la pasta. Entonces me parece bien, siempre y cuando no nos diga a los demás cómo tenemos que vivir, lo que tenemos que pensar, qué tenemos que comer, con quién podemos ir y con quién no podemos ir, o qué debemos opinar. Y que Begoña Gómez esté imputada era algo que muchas personas, muchos millones de españoles, sabíamos que era cuestión de tiempo, porque como dice una amiga mía, pluma de pato, pico de pato, croar de pato, caramba, esto va a ser un pato. Entonces es que, claro, dice, oye, donde pone el dedo, pone la subvención millonaria, dice, pues esto casa bastante, ¿no? Dos y dos suman cuatro, salvo las cosas sobrenaturales, que hay, en fin, hay magia en el ambiente. Hay magia en el ambiente. Pues también vamos a presentar a don Cristiano Brown, que también, señor Cristiano Brown, mucho tiempo sin venir por El Mundo al Rojo. Un placer estar aquí esta noche, compartir noche con vosotros. Todas las cosas que han pasado desde la última vez que ha venido usted. Sí, la verdad es que está la política muy convulsa y pasan cosas cada día. La pena es que la calidad de la política que estamos viendo en España deja mucho que desear, y nos gustaría, a los que nos hemos dedicado a la política y hemos estado ahí trabajando al pie de la calle, un poquito más de altura de miras, un poquito más de respeto a los ciudadanos, en vez de tomarnos el pelo como hace el presidente del gobierno y, vamos, sus compañeros. Usted que se ha dedicado a la política, imagínese que su mujer tiene un cargo importante dentro de la política. Imagínate que es alcalde, por ejemplo, de Las Rozas, ¿vale? Y cuando pues un amigo de su mujer se presenta a determinados concursos, pues hay unas cartas en las cuales su mujer directamente recomienda a su amigo. ¿Usted qué es lo que haría si pasara esto? No, obviamente yo creo que cuando damos un paso adelante al dedicarnos a política, o sea, sabemos que afectamos a todos nuestros seres queridos, a todos nuestros seres cercanos. De hecho, solo por el hecho de yo dedicarme a política, mis padres tienen trabas en los bancos si quieren retirar dinero de otro país y meterlo en España. Mis padres tienen que justificar más que un ciudadano normal solo por el mero hecho de que su hijo era un cargo público. Entonces, todos los que nos dedicamos a la política sabemos que afecta a nuestros entornos. Y, por supuesto, lo de la mujer del César hay que llevarlo, vamos, como un emblema. Es decir, señores, si yo trabajo en el Ayuntamiento de Las Rozas, si soy alcalde del Ayuntamiento de Las Rozas, evitaría que mi pareja tuviera cualquier tipo de relación con el Ayuntamiento de Las Rozas, sobre todo por la imagen que pueda dar, por mucho que sea legal las cosas que hiciéramos el día de mañana. Es decir, creo que ahí se ha equivocado Sánchez, y la desesperación de Sánchez se nota en su forma de actuar. Es decir, cuando uno salta a la defensa de esa manera, es decir, está sinceramente asustado. Yo considero que el presidente ahora mismo está en una desesperación, está en una huida hacia adelante, y su forma de actuar, sea la carta, sea ahora mismo arremeter, sea hoy cuando decía mi mujer va a venir aquí encantada a declarar, sinceramente es un órdago grande, porque ya no sabe lo que hacer, porque sabe que está contra las cuerdas. Pues vamos a continuar, amigos, porque lógicamente lo de Begoña Gómez es de aurora boreal. Miren lo que dice la siguiente noticia. Begoña Gómez
presiona a Sánchez para que destituya a Óscar López y a Hernando por no defenderla. Atención, Begoña Gómez metiéndose directamente en la masa del gobierno, donde se cuece, digamos, los bollos. Tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre. Buenas noches, ¿cómo está usted? A través de ti, pero no escucho nada. No se escucha. Pues a ver si recuperan la conexión. Señor Vera, Begoña Gómez presiona a Sánchez para que destituya a sus asesores por no defenderla suficiente. ¿Qué opina usted de esta noticia de hoy diario? Bueno, no sé, los que mejor pueden hablar de la noticia son los que la han escrito, los de hoy diario, que son los que tienen la fuente, ¿no?, y la información. Si es así, pues estamos dentro de toda esta espiral, ¿no?, de cosas absolutamente extrañas que no tienen ningún sentido, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pretende? ¿Que Antonio Hernando y Óscar López salgan a la palestra diciendo? Si es que aquí la explicación que se ha echado en falta desde el primer momento es la de la propia Begoña Gómez, o en todo caso de su marido, del presidente del gobierno, explicando, pues no sé, cosas que tienen difícil explicación y que por eso probablemente no las explique, porque claro, al final tienes que decir que sí, que esas cartas las firmó ella y que, bueno, hubo resoluciones de organismos de la Administración Central y del Consejo de Ministros con relación a entidades que estaban patrocinando a la cátedra, que también es llamarle demasiado, a la cátedra, ¿no?, de la señora Begoña Gómez. En fin, cuando las cosas no se pueden explicar, pues claro, es complicado explicarlas y por eso probablemente el señor Sánchez no llega a decir absolutamente nada. Y este tema, pues no me extraña que esté produciendo complicaciones internas dentro del Partido Socialista, pues porque probablemente haya gente, no digo que sean en este caso pues Óscar López y Antonio Hernando, cuidado, porque los dos en el pasado no estaban con Sánchez. Lo que pasa es que luego, como las cosas cambian, pues te tienes que hacer amigo de Sánchez, ¿no? Pero en el pasado estaban en el sector contrario a Sánchez, ¿no? ¿Que hay en este momento división de opiniones dentro del Partido Socialista porque esto es un tema complicado? Pues es más que evidente, ¿no? Pues ya hemos conectado, ya tenemos conexión de nuevo con doña Esperanza Aguirre. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy bien. Doña Esperanza, ¿qué opina usted que Begoña Gómez presione a Sánchez para que destituya a Óscar López y a Hernando por no defenderla suficiente? O sea, parece que todo el mundo tiene que ponerse en modo Óscar Puente o Pachi López para defenderla, ¿no? A ver, mire, yo esto no me consta de ninguna manera y bueno, pueden ser habladurías. Yo creo que lo importante de Begoña Gómez no es ella ni lo que ella opine de otros colaboradores de Sánchez. Lo importante es que su marido no nos da explicaciones de por qué su esposa ha tenido esas intervenciones en algunos concursos públicos o en algunas otras, en fin, expedientes en los cuales se ha concedido gran cantidad de dinero público a empresas participadas o que ha tenido que ver con personas con mucha amistad con ella, y eso es lo que nos tienen que explicar. Yo creo que la mujer del presidente, el otro día recordaba que Ana Botella, antes de ser su marido presidente, cuando era solo jefe de la oposición, le contrataron en Telecinco para comentar el telediario y se organizó una campaña contra ella brutal. Y también contaron que la esposa de Mariano Rajoy, Viri, trabajaba en Antena 3 mucho tiempo antes de que su marido fuera presidente del gobierno y, sin embargo, pues al final tuvo que dejarlo porque no les parecía bien. Yo lo que quiero decir es que el juez tendrá que decir si lo que la señora Gómez ha hecho, sus actividades, cartas de recomendación, que dice Pedro Sánchez que no son cartas de recomendación, dice que son declaraciones de interés, que yo creo que más bien es exactamente lo mismo una cosa que otra. Pero, en fin, eso lo tendrá que determinar el juez. Pero de momento que alguien tan próximo a un presidente del gobierno, bueno, no parece, como dijo ayer muy bien Feijóo, ni ético ni estético. Según las resoluciones del juez, Begoña Gómez ya estaría investigada por corrupción y tráfico de influencias.
Bueno, pero eso es como se llama, es lo que dice el ordenador del expediente, porque es una denuncia que denuncia a Begoña Gómez por tráfico de influencias y por eso. Es verdad que Begoña Gómez ha nombrado un abogado, que como no, pues ha sido alguien del gobierno de Zapatero, que yo creo que ahora Zapatero es el que más manda en el entorno de Sánchez. Y como es el jefe del Grupo de Puebla, pues ya sabemos por qué dice Óscar Puente que esto es el gobierno social comunista. Pero bueno, yo no sé qué decirle sobre esto. Pero, por ejemplo, estamos hablando de que su mujer está investigada por tráfico de influencias. Sí, claro, y corrupción. Ella no podría haber hecho tráfico de influencias si presuntamente no estuviera apoyada por el señor Sánchez. Por eso digo. Entonces, yo... Entonces, en cualquier país el señor Sánchez ya habría dimitido si tuviera un mínimo de principios, ¿no? Bueno, pues yo, por supuesto, como soy muy aficionada a las dimisiones y me parece que en España no dimite prácticamente nadie, solo recuerdo a un ministro del Interior de Felipe González, que dimitió cuando se escapó a aquel señor que era el director de la Guardia Civil y se había fugado a no sé qué país y dimitió el ministro del Interior. Pues yo... Francamente, creo que el señor Sánchez, bueno, lo que no tenía nunca, yo creo, es que haber actuado siempre en contra de todo lo que dijo que iba a hacer. Este verano dijeron que de ninguna manera la amnistía se iba a hacer porque era inconstitucional y nada más tener que apoyarse en Bildu, bueno, en Bildu por supuesto, pero en los partidos catalanes, en la Esquerra y en el partido Junts de Puigdemont, pues cambiamos y ahora resulta que sí, que la amnistía es una manera de pacificar lo que llaman ellos el conflicto catalán, que no es más que unos señores que se saltan la ley y dan un golpe de Estado. Entonces Sánchez con golpistas, con exterroristas, con independentistas y comunistas, es con los que está formando el gobierno. Lo contrario de lo que dijo que iba a hacer cuando llegó por primera vez al gobierno, que jamás podría tener a Pablo Iglesias, a los comunistas en su gobierno, que con Bildu nada, todas esas cosas que ha dicho, y eso es lo que no puede ser. En mi opinión, que estemos en manos de un señor presidente del gobierno que hace lo contrario de lo que dice que va a hacer a los electores. Le voy a hacer una última pregunta. ¿Qué opina usted de la encuesta de Tezanos que dice que el Partido Socialista va a ganar las elecciones europeas? Era justo lo que le iba a comentar. Las encuestas, sobre todo la que hace Tezanos, pues ahora ya no es que el Partido Socialista se esté aproximando al nivel del Partido Popular. Ahora es que nos arrolla, nos arrasa. Y bueno, yo por lo que he podido leer en Twitter, parece ser que la encuesta no está bien hecha, porque lo que hay que ver para asegurarse de que la encuesta sea correcta es el recuerdo de voto, y parece que está todo al revés. Es que no está ni el porcentaje de participación, ni el recuerdo de voto. O sea, por lo tanto, que no se pregunta lo que hay que preguntar ni a quién hay que preguntar. Pero bueno, es que Tezanos... También lo ha dicho muy bien Feijóo, Tezanos lleva ya gastados un montón de millones en trabajar para el Partido Socialista con el dinero de todos nosotros, y eso tampoco está bien. Eso es algo que yo creo que, no sé, pero algo he oído que quizá le van a denunciar. Pues doña Esperanza Aguirre, como siempre un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo, reciba un gran abrazo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Señor Jara, estamos viendo, lógicamente, una situación límite para Pedro Sánchez en todos los instantes, en el sentido de que en el Parlamento no puede aprobar leyes, no le apoyan sus presuntos socios o sus socios, no tiene presupuestos... está rodeado de la corrupción, por cierto, que entró por una moción de censura por una morcilla de un juez contra el Partido Popular para limpiar la corrupción, y mira la que estamos. Las europeas va a ser barrido, eso va a ser, yo creo, clave. ¿Hasta qué punto puede ser barrido las europeas, Sánchez, para que tome una decisión de marcharse o seguir? Bueno, a ver,
que este gobierno sea incapaz de legislar es una buena noticia. Los socios de Sánchez, desgraciadamente para España, no son presuntos, son cómplices. O sea, son, perdóname que estoy aprovechando su pregunta para apuntalar conceptos claves, ¿no? Es decir, que los filoetarras están gobernando en Pamplona y posiblemente en el País Vasco en cuanto terminen las europeas, y que están son los redactores de la ley de memoria democrática, que es desmemoria antidemocrática. Eso es evidente, que Puigdemont influye en las decisiones de este gobierno para su exclusivo interés, es evidente. Es decir, realmente la situación es la que es, y es desgraciadamente para todos los españoles, incluso para sus propios votantes, muy lamentable, muy peligrosa, porque estamos jugando con las cosas de comer, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar el día 9? Bueno, yo, siendo fiel a las cosas que he podido ver, pues hay que prepararse para el puchero 9J. ¿Por qué? Porque cuando tú acorralas a una limaña, la limaña no se vuelve un corderito de lana espumosa. Es muy importante lo que esto está diciendo. Claro. Claro, lo de Tezano, que parece una locura, no es ni una locura. Este, o sea, que está adelantando algo que pueda pasar. Claro, como ya pasó el 23 de julio. El único zumbao, con dinero público, que decía que el 23 de julio iba a ganar, o que tenía algunas opciones de ganar el PSOE, era este tipo. El único. Todos los demás demóscopos, y aquí hay gente más documentada que yo, don Antonio, decían lo contrario. O sea, gente muy documentada, con un nivel de cobertura, los aciertos, muchísimo mayor que este señor. Entonces, a partir de aquí, ¿qué puede estar anticipando esto? Solo falta que Zapatero mañana, o dentro de 3 días, pues tranquilo, esto está hecho, venga ya, venga. Tengo una sospecha de que vamos a ganar. Tengo un pálpito, tengo una sensación, una vibración, se nota en el ambiente, tal. ¿Qué opinas, José Luis? Esto lo hemos visto hace 4 días. Sí, lo hemos visto. Es verdad que el pueblo español es tan bueno que tiene muy mala memoria. Gracias a eso sobrevivimos a la caterva de traidores que nos vienen asolando en las últimas décadas en España, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa, don Jesús, cualquier cosa. Democráticamente es evidente que el pueblo español no quiere a este tipo. Si no puede salir de la Moncloa, porque lo abuchean. Al rey no, al rey se le aclama, incluso cuando va a Barcelona. Pero a este no. Entonces, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa, porque hay mucho Polstergate. Y hemos visto cómo no se cumple de forma flagrante la ley electoral. Cómo este gobierno, y los anteriores también, hay que decirlo en honor a la verdad. Voy a puntualizar más cosas. O sea, no es que no se cumpla la ley electoral porque no se hace el escrutinio, claro, como dice la ley, sino que la empresa que hace el escrutinio, que es Indra, es una empresa condenada por estafar al Estado, que no podría contratar con el Estado, y por cierto se le ha pedido a Marlaska que dé las auditorías de Indra, que al parecer no se han hecho, que son claves para saber si hay un algoritmo que hace que vaya las cosas por un lado o por otro. Claro. Y todavía no ha hecho esa Pero hay otra cosa que es evidente, que es inapelable por su propia autoridad, porque es como es, y es que España es uno de los países, Alemania también lo es, para que no... Pues, yo creo que abrazar la verdad te da fuerza en los argumentos, que es de lo que se trata, ¿no? Alemania tampoco lo ha hecho, pero España no ha puesto porcentajes mínimos para acceder al Parlamento Europeo por la circunscripción española. Y eso lo que puede propiciar es que Sumar pues saque 3, que saque 4, que saque formaciones muy minoritarias puedan acceder en beneficio de los restos que puedan producirse en esa contabilidad, ¿no? Entonces, pero yo creo que cualquiera no debe poderse presentar. También es verdad que eso para las formaciones nuevas que puedan surgir en una democracia abierta es perjudicial, pero esto tampoco puede ser un pim pam pum, en fin, y que conste, no, que... Yo creo ahí, don Juan, que a ver, presentarse, todo el mundo tiene derecho a presentarse, porque sí, en fin, esto es un derecho, digamos, innato a cualquier ciudadano. Cosa diferente
Yo creo que el problema de las elecciones europeas está sobre todo en el carácter de las elecciones europeas, de que la gente piensa que no te juegas nada, lo cual es un error tremendo. Cierto. Porque ahora ya cada vez más de lo que se decide en Europa nos está afectando. Ahí tenemos todo el lío de la agricultura, todo el lío de las leyes climáticas y tantas las normas en el ámbito de la sanidad. Entonces, los ciudadanos en España tienen la percepción de que son unas elecciones que no sirven para nada porque no elegimos al presidente del gobierno de España. Y claro, al final ocurre, sí, pues que hay mucha gente que dice, pues bueno, yo en vez de votar aquí a Sánchez, le voy a votar a Podemos, que es lo que pasó la otra vez, y que sacó de golpe 5 escaños cuando no le conocía nadie, ¿no? Donde surgió realmente Podemos fue unas elecciones europeas. Posiblemente las elecciones con el sistema electoral más justo que tenemos en España, porque estamos hablando de circunscripción única. Es decir, a mí no me preocupa tanto que haya un umbral para entrar, porque habiendo tantos partidos y siendo circunscripción única, creo que jugamos en buena lid en esta situación. De hecho, prueba de ello, los nacionalistas se tienen que unir en candidaturas conjuntas porque saben perfectamente que solos no consiguen representación en Europa. Lo cual, para mí, es un punto muy importante. Creo que Sánchez se va a escudar en una participación baja. Las elecciones europeas solo tienen participación relevante cuando coinciden con autonómicas municipales o con otro tipo de elecciones. Es decir, Sánchez va a decir que no está legitimado el resultado por mucho que pierda. Para mí es significativo que medios cercanos a Sánchez, como puede hacer El País, que encargue encuestas a 40 dB y que salga perdiendo el PSOE. Es decir, a mí que salga CIS diciendo que PSOE va a ganar, cuando medios muy cercanos, que son medios prácticamente ya de la Moncloa, donde sabemos perfectamente que lo que leemos ahí es la voz del gobierno, dicen que Sánchez va a perder las elecciones, es decir, el Partido Socialista. Entonces, yo creo que estas elecciones, yo como profundo europeísta que soy y he ido en candidaturas europeas, creo que es una pena porque no vamos a ser capaces de movilizar a la gente no siente Europa como algo cercano y porque durante muchos años en este país se utilizó a Europa como arma política para los recortes. Es decir, los recortes son culpa de Europa y todo lo positivo es culpa del gobierno. Y eso es una mentira, es una falacia, porque nosotros somos grandes beneficiados de la Unión Europea en infraestructuras, en el AVE, en las carreteras. Parece ser que nos olvidamos, ¿no?, de todos los fondos de cohesión que han hecho que España prosperara en los años 90, en los años 2000. Y ahora mismo Europa es un ente que no está cerca de los jóvenes. Los jóvenes conocen Europa por Erasmus y algunos conocen Europa porque han quitado el roaming. Señores, Europa no es solo eso, la verdad, da una pena resumir la política europea en roaming y Erasmus. Pues vamos a contactar con el señor Adanero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿usted cree que el Partido Socialista va a barrer al Partido Popular en las elecciones, según la encuesta del señor Tezanos? Bueno, yo creo que Tezanos hace mucho tiempo que tenía que estar cesado, porque yo creo que al final el CIS lo pagamos todos, que eso es la escandalera de esto, ¿no? Que él no acierta nunca, luego dice que es que los españoles en el último momento han cambiado de opinión y que por eso no acierta. Dicho eso, yo creo que el Partido Popular va a ganar las elecciones y creo que es necesario además que las gane, y espero que el Partido Socialista pues se lleve un buen revolcón, ¿no? Es verdad que Sánchez está esforzándose mucho para que eso no sea así. Pero, y también es verdad que, como comentabais, el tema de la participación, pues es verdad que las elecciones europeas suele ser muy complicado, si no coincide con otras elecciones, el conseguir una participación importante. Uh-huh. Voy a leerle la siguiente noticia. Dice: la UCO seguirá investigando a Begoña Gómez al considerar que existen indicios de delito. Esta semana hemos visto en un periódico que hablaba de que la UCO había hecho un informe preliminar donde se nombra, directamente decía que no había delito en el caso Begoña Gómez. Al parecer es todo lo contrario, no solo, solo han hecho un examen preliminar, han visto indicio de delito y eso es la base para que el juez siga investigando. Además, hemos visto noticias que hablan de que Begoña Gómez ya sale en los papeles, en diferentes diligencias, como investigada. Begoña Gómez ya tiene su abogado en este proceso. Y sobre todo vemos que está acusada o investigada por tráfico de influencias. Con todo este condiciones, ¿por qué el señor Pedro Sánchez no dimite? Porque para que haya tráfico de influencias tiene que haber un colaborador necesario, ¿no? Sí, pues yo creo que eso que estás diciendo es importante, el final. Es decir, quien comete el delito, por decirlo así, yo creo que hay que dejar que trabajen los tribunales, que hagan su función. Yo creo que aquí debería, con los 8 hechos objetivos que ya existen,
O sea, lo que está aprobado, yo creo que es motivo suficiente para dimitir, porque puede una cosa que no sea un delito o que no se pueda comprobar que ha sido un delito, pero que bueno, que todo el mundo diga, pero ¿esto qué es? Y esto yo creo que estamos en la situación de, ¿pero esto qué es? Dicho lo cual, es evidente que Pedro Sánchez tiene responsabilidad de cuestiones que ya han ocurrido, ¿no? Que ya son hechos objetivos. Pero claro, él al final hay que tener mucho cuidado con esto, porque él lo que está diciendo es, en el momento que salga una noticia que no esté perfectamente acreditada, lo utiliza para decir que todo es un bulo. Y eso es lo que no nos podemos permitir, ¿no? Al final, comprarle su mensaje de que si uno no utiliza el término correcto cuando se está refiriendo a lo que está ocurriendo, pues entonces dice, ¿veis cómo eso no era así? Es un bulo y es todo un montaje, etcétera. Y claro, aquí un montaje no, aquí hay hechos objetivos que ya con lo que se sabe sería motivo suficiente para que Sánchez hubiera dimitido. Le voy a leer esta otra noticia de Vox Populi que dice que la influencia de Begoña Gómez, Air Europa logró en un mes el rescate mientras que otras esperaron un año. Al parecer las presiones de Aldama en transportes y la buena relación de la compañía con Moncloa y Gómez lograron el primer rescate en tiempo récord y el más voluminoso. ¿Cómo ve usted esto? Que esta señora, no, que pues, es patrocinada por una empresa, se reúna con el CEO en medio del rescate y luego su marido ni siquiera se salga del Consejo de Ministros para dar un rescate, y encima el rescate, para que no tenga la intervención de Europa, lo dan troceado. Pero es que, pero lo que hemos hablado más veces, ¿no? Un hecho que es objetivo es que en 40 y pico años nunca ninguna esposa de presidente del Gobierno había estado metida en ningún lío. Eso ya dice mucho. Y luego, las cosas concretas, te vuelvo a insistir, ¿no? Yo no, quiero decir, yo no sé, pues supongo que si está publicado, estará acreditado, etcétera, pero datos ya probados, objetivos, hay suficientes como para que todos pensemos que eso no se puede hacer, que desde luego el presidente del Gobierno tenía que haber hecho algo. Y él no quiere dar ninguna explicación, que eso es lo que es grave, ¿no? Que estos días en el Congreso, él dice, voy a hablar, y lo que dice es que su esposa es una gran trabajadora y una gran profesional y que los demás le tenemos manía. Pero que no, que lo que nos tienes que decir es, si es verdad, que ha hecho, la carta ahí está firmada. Dice, no, pero eso era una carta, no tiene nada que ver, etcétera. No, no, tú lo que nos tendrás que explicar es si los hechos que se están diciendo que son objetivos han sido así, y si después de la recomendación esa empresa tiene una ayuda o no ha tenido, ¿la ha tenido? Bueno, pues evidentemente eso muy bonito no es. Si es un delito o no, eso ya lo tendrán que decir los tribunales, pero que es un motivo suficiente para dimitir, evidente. Pues señor García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta pronto. Señor Jara. Es increíble, ¿no? Por ejemplo, cómo Europa, pues que era la que patrocinaba a Begoña Gómez, se hizo su rescate casi en un mes, mientras otros tardan un año y otros, por ejemplo, como Ruth May, no lo tuvieron. Bueno, pues que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Ya le digo a usted que tiene que hacer el hit de Begoña Gómez. No, vamos a inventar algo, ¿no? En fin, los argentinos ya le han puesto un, en portugués, vergoña, que es vergüenza, ¿no? Pues lo están utilizando un poco para calificar. En italiano. En portugués también. Yo es que del italiano ando más flojo, portugués sí piloto un poco. Entonces, ten vergüenza, tienes vergüenza. Poca. Vos se conoce, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Pues esto es lo que hay. Vergüenza, muy poca. De Begoña, demasiado. No, la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con el señor Adanero, además hemos coincidido en algún que otro evento, que, mira, ha habido mujeres de presidente de gobierno que cuando han querido acercarse a lo público, pues mira, como Ana Botella, se han presentado a la alcaldía de Madrid. Me gustará más, me gustará menos Ana Botella, pero si te quieres dedicar a lo público, quizás esta sea la vía. Empresas públicas, desde el sector público, hacer cartas de recomendación para concursos públicos, de verdad, no tiene ni pies ni cabeza. Cuando decía la mujer de César, no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo, va en esa línea. O sea, de verdad, aléjate lo más posible de cualquier cosa que pueda manchar la carrera de tu marido, porque aquí en este tráfico de influencias, el que sale salpicado directamente es el presidente del gobierno. Entonces, vemos un Partido Socialista a la desesperada, unos ministros que saben que sin Sánchez no tienen futuro, saben que un partido que no tiene futuro
euro porque no ha habido ahora mismo una propia democracia interna. Es decir, Sánchez se ha cargado la democracia interna del Partido Socialista. El Comité Federal del Partido Socialista que existía, los varones del Partido Socialista, él con este golpe que dio diciendo vamos a empoderar al afiliado, que las bases decidan, llegó, cambió los estatutos, quitó poder al partido, quitó poder a los entes que tenía el partido para poder balancear o hacerle sombra dentro del Partido Socialista y se ha cargado lo que era el Partido Socialista. Entonces, los varones que mencionabas anteriormente que eran contrarios a Sánchez y se han tenido que plegar porque son personas que viven exclusivamente de la política. Una cosa que yo hice cuando estaba en política era no dejar nunca mi carrera profesional y mi trabajo. ¿Por qué? Porque así me mantenía los pies en el suelo y el día de mañana podía mantener un discurso y ser coherente, como ha hecho el señor Lambán, al no querer votar la amnistía. Es decir, señores, en política cada día se respeta menos los criterios de uno y cada vez se respeta más el criterio partidista o lo que dice el jefe. Y entonces la sociedad lo que demanda es gente con principios, gente con valores, gente que vaya a la política y diga, mira, yo defiendo esto, si esto no es lo que gusta ahora mismo, esto no es lo que es mi partido, yo me voy a mi profesión y hago mi trabajo y estoy encantado porque para algo he tenido una carrera profesional y una experiencia. Partido Socialista ahora mismo eso no existe. Existen personas que a lo que diga Sánchez, porque él ha copado todo el poder dentro del Partido Socialista y se ha cargado todos los órganos que pudieran hacerle frente, dada la experiencia que estuvo en el pasado, es decir, ahora mismo está a la desesperada y sus ministros obviamente van a decir lo que él diga y todo el mundo va a decir que cuando él se siente atacado porque atacan a su mujer, todo el mundo va a decir amén, todo el mundo va a alentar a la ultraderecha, todo el mundo va a querer dividir España cuando España sinceramente quiere hacer otro tipo de cosas, más que buscar la división y enfrentamiento, España lo que quiere es prosperar, crecer, ser una economía que tire de Europa, porque ahora mismo España, en unas europeas deberíamos hablar, ¿por qué España no tiene el peso que tiene que tener en Europa? ¿Por qué no tiene la fuerza que tiene que tener siendo la cuarta economía europea? Deberíamos hablar de eso en las elecciones europeas y sin embargo estamos hablando de la mujer de Sánchez, del señor Milei. Entonces, ¿cómo España va a tener peso en Europa si dedicamos a mandar a Europa, por ejemplo, durante muchos tiempos a las viejas glorias de los partidos políticos como si fuera eso un cementerio de elefante para que fueran allí a sacarse una jubilación dorada? O sea, eso ha sido el Parlamento Europeo para muchos partidos políticos en España. Nosotros lo que deberíamos hacer políticos que pelearan en Europa para que España tuviese el peso que se merece. Sin embargo, Europa estaba siempre ahí dispersa. Sin embargo, otros países sí mandan personas potentes, con capacidad, con dotes políticas para defender sus intereses. Nosotros no, nosotros mandamos a personas a jubilarse. Por desgracia, es que, claro, los países dependen mucho de las direcciones políticas que tienen, ¿no? Y si tienes la desgracia de tener una dirección política, un presidente del gobierno, que lo que hace mayormente o casi siempre es tratar de meter al país en situaciones complicadas, en estirar de la cuerda pues para extremar más, para enfrentar más. Es decir, su propia forma de ser cuando él va al Parlamento siempre es una forma no de tender la mano de verdad, a veces lo dice, pero sabemos que lo dice de manera hipócrita, completamente impostada, ¿no? Es decir, si tú quieres llevarte bien con la oposición es muy fácil, porque tú te reúnes con el señor, en este caso, por ejemplo, el señor Feijóo o el que esté, pues te reúnes con él, explicas determinadas cuestiones con relación, por ejemplo, a la política internacional. No, digamos que va a ser una convivencia perfecta, pero no sería esta situación que es de hostilidad total. Es una situación que yo creo que España no la ha vivido nunca. Lambán decía hoy que a él cuando le preguntaban hace un cierto tiempo por si cómo iba a España y hacia dónde iría, él de aquellos que decían que esto está muy mal, pues él intentaba frenarlos en el sentido de decirles, no hombre, ya se arreglarán las cosas. Ahora él dice que es muy pesimista porque piensa que las cosas van cada vez a peor y que efectivamente el horizonte cara al año 2036... no es que vaya a ser de guerra civil en España otra vez, pero estamos en una situación de conflicto permanente. Cuidado, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo y además creo que el señor Feijóo hizo una mención específica a la calidad de la clase política que tenemos en el día de hoy y creo que el futuro que tenemos tiene mucha relación con esa calidad de la clase política. Y cuando mencionabas cuando Sánchez tiende la mano, para mí un ejemplo muy claro de propaganda y falta de voluntad de tender la mano política, me gusta recordarlo porque parece ser que vivimos al día y a veces hacer memoria de cosas muy recientes, pero cuando estábamos enfrentando el COVID en plena pandemia, con 900 muertos diarios en nuestro país, ese bulo, ya que está tan de moda decirlo ahora,
de querer reeditar los pactos de la Moncloa, era una estrategia totalmente de comunicación, sí, porque falso, no había todo. Una voluntad política real de llegar a un acuerdo que era lo que necesitaba España, un acuerdo importante entre los dos principales partidos cuando teníamos 900 muertos al día en nuestro país. Pues vamos a continuar, amigos, con la siguiente noticia. Atención, Begoña Gómez promocionó una plataforma de contratación pública con la patronal Copymes. En marzo de 2022, Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, editó de la mano de José María Torres, actual presidente de la organización empresarial Copymes, la evaluación de una encuesta a modo de informe sobre la contribución de las medianas empresas al desarrollo sostenible. En colaboración con la Cámara de Comercio de España y con la consultora KPMG, plantearon este estudio la mujer del jefe del Ejecutivo y el dirigente de esta patronal, que precisamente se ha hecho un hueco este miércoles en el BOE para tener mayor representatividad en el marco del diálogo social a través del Consejo Estatal de la PYME, de la prevalencia de los convenios autonómicos y de la nueva composición del Consejo Económico y Social. Se trata de una polémica decisión del Gobierno, pues se introduce un nuevo actor en el diálogo social al margen de las patronales COE, CEPYME y ATA, que suelen ser más críticas con las políticas del Gobierno. Señor Jara, esto ya es el colmo de los colmos, o sea, que nos metan unos paniaguas de Begoña Gómez para negociar los convenios colectivos en función de los intereses del gobierno. No es ya suficiente los sindicatos verticales, sino que ya tenemos también una organización empresarial vertical de la mano de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez para fastidiar al empresario. La parasitación que estamos sufriendo como democracia es terrible, ¿no? Aquella frase que será lapidaria, ¿eh? Y la fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso, pues es la dinámica habitual en todo. O sea, la UGT forma parte, no sé si ya orgánicamente, pero espiritualmente del PSOE, porque han sido lo mismo. La Comisión Obrera a ratos discrepando, pero casi siempre asintiendo. Pues ahora, claro, como Garamendi de vez en cuando no le ríe las monadas a Yolanda Díaz, pues que ahora, claro, porque hace cuatro días pues han dicho pues eso, que ahora ya prepondera el convenio regional frente al nacional si es beneficioso en algún momento para el trabajador. Lo cual en principio parece que no es malo, pero claro, es lo que le conviene pues al PNV o a los nacionalistas traidores de Cataluña, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la dinámica. Ponemos siempre por delante el interés particular al interés general. Y este caso no puede ser diferente. Entonces, si hay una patronal que pueda desplazar o que pueda ser una vocecilla discordante contra una política empresarial conjunta, pues lo van a hacer, lo están haciendo, lo harán. Pero es que no saben hacer otra cosa. O sea, sinceramente, es lo que podemos y debemos esperar de este gobierno. Maldades y traiciones. Voy a leer otra noticia. Dice, la Bacalúa de Hidalgo, que patrocinó el Africa Center de Begoña Gómez, usó sedes de Barrabés en sus acuerdos con la Organización Mundial del Turismo. ¿Pero qué es eso? La Bacalúa, que es la la consultora, la, ¿no? Que donde estaba Begoña y que patrocinaba Europa. Barrabés, el que recibió los 10 millones con las famosas cartas. Y el alma mater de la Cátedra de la Complutense. En fin, todo es una trama, o sea, realmente es una trama, está todo conectado, ¿no? O sea, sinceramente, ¿no? Yo le quería proponer, a raíz de lo que decía antes don Cristiano, es que hiciéramos un monográfico, yo me ofrezco a participar, sobre la Europa que nos conviene. Porque aquí hablamos mucho de política nacional, que falta nos hace, pero es verdad que se habla poco de Europa, ¿no? Yo soy un profundo europeísta también. Otra cosa es que veamos qué modelo de Europa es el que le conviene a España, ¿no? ¿Usted es como Luis XIV, que decía que Europa empezaba en los Pirineos? ¿O que el que empieza en Gibraltar? Le recuerdo que soy sevillano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, hombre, me voy a ir cagando en la familia de Luis XIV. ¿Eh? O sea, pues entonces, está usted metiendo recuerdo, con el actual rey de España, ojo. Fíjese lo que le digo. Tenga cuidado. No, hombre, porque eso está muy separado ya, afortunadamente, para nosotros. Porque era un Borbón y aquí gobierna un Borbón. La primera paliza que le dimos a los gabachos, se la dimos en Bailén. ¿Eh? El general Castaños
y unos cuantos andaluces de bueno, eso, mucho antes hemos dado muchas palizas a los gabachos, ¿eh? Bueno, hombre, pero... Por ejemplo, el gran capitán. Y Agustín Aragón. Sí, pero hombre, Aragón, no me quite usted de los argumentos. O sea, el duque de Alba, que entendemos, los tenía una amargura. Que entendemos bien a los franceses, ¿eh? Y sus tirabuzones en Andalucía. Sí, pero no, yo creo que sí, que efectivamente el debate de Europa se tiene que hacer, pero tampoco se trata de europeístas. Yo soy y he sido muy europeísta, pero no hay que confundir una cosa con la otra, en el sentido de lo que sí que es obligatorio es criticar aquellas cosas que hace Europa que no hace bien, porque yo quiero una Europa que funcione bien, no una Europa que nos empiece a vender cosas que no son, no una Europa en la que hay una corrupción inmensa, y yo, por ejemplo, porque se vio con el tema de Marruecos y con el tema de Grecia, no una Europa en la que hay una burocratización que está impidiendo que esto funcione como tiene que funcionar, no una Europa que no tome unas medidas que sean eficaces para regular de alguna manera la inmigración que está entrando por todas partes, y que no solamente lo vemos en España o en Cataluña, como lo has visto en las elecciones, lo ves en Francia, lo ves en Suecia, lo ves en Bélgica y tantos sitios. Entonces, tenemos un poco la idea de que no, Europa siempre es buena porque nos da dinero, y es verdad, nos ha dado dinero, pero a lo mejor también es bueno que Europa vea si el dinero que nos están dando, que ahora nos están dando dinero sin parar. ¿Este dinero se está invirtiendo bien? No. ¿Eh? ¿Aquí hay alguien que está auscultando y está haciendo un seguimiento para ver si los fondos que vienen de Europa se están empleando como se tienen que emplear? Se están empleando, a mi modo de ver, bastante mal, porque aquí los políticos se llenan o nos llenamos la boca cuando hablamos de reformas estructurales, y cuando tenemos una buena oportunidad de coger un dinero importante y hacer esas reformas estructurales para garantizar bien el futuro de las pensiones, para reformar bien nuestra educación, nuestro sistema sanitario, para garantizar los pilares de nuestro estado de bienestar, sin embargo se utiliza para otro tipo de cosas, se le da a las comunidades autónomas para que todo el mundo tenga su nicho para poder gastar en vez de hacer una política de Estado. Pero Europa, a ver, uno de los problemas de Europa es que Europa se basa en el consenso dentro del Consejo de Europa, es decir, ellos siempre han apelado al consenso, con lo cual tienen que buscar siempre la fórmula de que todos salgan contentos, y esto al final también genera lentitud en las decisiones europeas. Yo creo que el camino es el correcto, pero es muy lento. Muy lento para los que queremos una Europa fuerte y tal. Pero cuando yo empecé a frecuentar Bruselas en las primeras reuniones del grupo ALDE, cuando lideraba el Partido de Unión Progreso y Democracia, cuando lideraba UPyD, por ejemplo, era un tema tabú el hablar de un ejército europeo. Creo que ahora mismo el hablar de una política de defensa común está en la agenda de la Unión Europea. Cuando vemos que amenazas como Rusia, cuando vemos guerras en nuestro entorno, parece ser que ahora Europa se está poniendo las pilas. Europa ha mirado para otro lado, por ejemplo, una estrategia de energía fuerte. Cuando hemos tenido un problema con Rusia, hemos dicho, señores, ¿qué hemos hecho? Hemos perdido el tiempo. Europa es donde tenía que haber hecho una política estratégica importante, una política de ser autosuficientes en una serie de cosas de las cuales dependemos. ¿Usted está a favor de la Agenda 2030? Yo estoy a favor de que se tomen medidas para mejorar, o sea, yo estoy a favor de la Agenda 2030, pero no mal utilizada, es decir, yo estoy a favor de una serie de medidas para mejorar el futuro del día de mañana, y nuestro país debería pensar en cierto modo cómo se articulan estas cosas, de un modo propagandístico o de un modo realmente pensando en el ciudadano. ¿Estoy a favor de las políticas verdes, las políticas energéticas que se están realizando? Hombre, yo hubiera preferido una estrategia energética mucho más potente, mucho más fuerte. O sea, ¿cuándo nos hemos puesto a pensar en el gas? Cuando teníamos problema con Rusia, cuando lo tenía principalmente los países de Alemania, Polonia, tal. O sea, quiere decir, Europa ahí se ha equivocado. Y Europa tiene... podemos admitir que Europa se ha equivocado, pero yo no voy a pensar que la fórmula de la Unión Europea es una fórmula mala. Yo considero que la burocracia, estoy totalmente de acuerdo, europea se tiene que mejorar, pero el problema de la Unión Europea es esa forma de gestionarse, porque no hay un Parlamento Europeo realmente independiente. Hay un Consejo de Europa que manda sobre la Comisión, y la Comisión al final utiliza el Parlamento en cierto modo para refrendar algunas cosas que vienen ya medidas por el Consejo, o sea, mandadas por el Consejo. Entonces, yo soy muy europeísta, creo que Europa funciona mal en una serie de cosas, propongamos cambiarlas, propongamos estrategias potentes, porque España por sí solo no va a ningún lado. No, pero claro, es que de esto es de lo que se trata, efectivamente, de que haya pues una opinión que sea crítica para que aquellas cosas que funcionan mal o que vemos que es que no van por donde tienen que ir, pues que se puedan arreglar, ¿no? Pero que no se trata de decir siempre, no,
no, todo lo que viene de Europa es bueno. ¿Por qué no? Porque en Europa hay gente que también lo hace mal, ¿no? A mí, por ejemplo, la señora von der Leyen me parece de lo peor que nos ha tocado, ¿no? Pero, en fin, no era el tema hoy del debate. No, no, la verdad que el tema de debate, estamos hablando de Begoña Gómez y están ustedes hablando de Europa. Bueno, es que Begoña Gómez... Y arranca la campaña, ya, Y voy a leer una última noticia antes de publicidad. Dice, el juez de Coldo ordena analizar el móvil del contacto de Begoña Gómez aparecido en su coche. Estamos hablando de que el juez del caso Coldo ha encargado a la Guardia Civil el clonado y volcado de un teléfono vinculado al comisionista de la trama, Víctor de Aldama, que los agentes han localizado en uno de los coches incautados. El magistrado Ismael Moreno ha ordenado que se estudie el contenido de este nuevo dispositivo, toda vez que Aldama es considerado el comisionista de la red y una pieza clave que pueda mediar para facilitar los contratos públicos. Señor Jara, muy rápido porque no vamos a publicidad. Señor Aldama, el comisionista que tenía tratos con Begoña Gómez, el comisionista que estaba negociando los 200 millones con Venezuela, el comisionista que estaba en Barajas, se dice que ya tenía un software en su teléfono donde tenían acceso a chat, a archivos, etcétera. Ahí puede salir muchas cosas de ese teléfono, porque él hablaba constantemente con Begoña Gómez. Y eso puede influenciar también en la investigación sobre Begoña Gómez, ¿no? Bueno, ese teléfono puede ser crucial o puede ser una maniobra. O sea, hay que pensar. O sea, que de pronto aparezca un teléfono donde ya hay 176, este es el 177, ¿no? Pues uno más, uno menos, cuantitativamente no aporta nada. Como que la mochila, usted dice que esto es como de la mochila. Aquella. Claro, claro, esas mochilas que de pronto aparecen por allí, que conviene a la estrategia general, ¿no? A ver, resulta que rezaban el rosario de noche, ¿no? Aldama y Begoña, ¿no? Entonces, cuidado. Es decir, cuidado porque realmente que aparezca justo en su coche y tal, ¿quién ha colocado eso ahí? No, a mí me parece que el Aldama es un personaje clave en toda esta historia. Es decir, del teléfono del señor Aldama pueden surgir cosas... Suponiendo que sea suyo. Suponiendo que sea suyo. Suponiendo que sea exculpatorio y no inculpatorio. Sí, porque, bueno, sí. Claro, es que... Sí, al final, a ver, Aldama es un señor que trabajaba para una empresa, era un comisionista de una empresa, que eso no es un delito, tú no, puedes trabajar por un una dealer, empresa. Un trader. Aquí el problema puede estar en los que entraron en una estrategia según la cual, pues a lo mejor había que dar dinero y quién sabe si se quedaban con parte del dinero, esto sí que sería un tema grave, pero que en este caso afectaría a los que son funcionarios o son altos cargos. Pero en principio, Aldama, salvo que se demuestre que efectivamente pues ha pagado, ha incurrido en un cohecho tal, Aldama era un señor que estaba trabajando por una empresa y que lo que quiere, en este caso, ¿qué quería? ¿Que le dieran un crédito a Globalia? Claro, si él trabajaba para Globalia. Ahora, ¿los otros han hecho bien o no? Esto es lo que habrá que dilucidar, ¿no? ¿Qué medios ha utilizado Aldama para conseguir sus fines? Si son lícitos o no, eso lo dirá la justicia. Pero a mí lo del teléfono, que cierro, es que ese teléfono puede ser como lo de la pistola y el rifle de Miguel Blesa, ¿no? Uh-huh. Resulta que me pego un tiro con un rifle que no llego, teniendo pistolas cortas, armas cortas allí. Pues eso no es muy verosímil, ¿no? Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes una recomendación. Ahora que llegan las comuniones, ahora que llegan las bodas y van a ponerse el traje y no le cabe, y no pueden ni apretar ni cerrarse el botón, pues tenemos el pack express de Naturhaus. ¿Te gustaría perder hasta 2 kilos en 48 horas? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al pack express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte la comida ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No te lo pienses más y acude a tu centro más cercano de Naturhaus. Nos vamos a publicidad, amigos. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las represalias que pretenden hacer Israel contra Pedro Sánchez. Atención, que Israel no perdona que Pedro Sánchez el día 28 de mayo vaya a reconocer a Palestina como un Estado soberano.
e Israel y el Mossad tienen mucha, mucha información que pueden caer en las espaldas de Begoña Gómez o Pedro Sánchez. Pero antes de eso, permítame despedir al señor Vera. Señor Vera, como siempre, un placer haberle tenido aquí con todos nosotros. Magníficamente, y lo mismo digo. Y nos vamos un instante a publicidad, no se me nos vayan. Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.